Muy buenas. Hoy me han nominado para un tag. Mi segundo tag. Me ha nominado Rocío de la página web Rocío y sus secretillos. Y el tag es de cómo te gustan los pollos. Primera pregunta. ¿Altos o iguales que yo? A mí me gustan altos. No tan altos, pero sí un poco más altos que yo. No del mismo tamaño que yo. Segunda pregunta. ¿Sobones o recatados? Me gusta que sean sobones, porque yo soy muy sobona. Recatados, por supuesto, si vamos a un sitio y tal, no vamos a estar agarrándonos, pero cuando es el momento de ser sobones, sobones. Tercera pregunta. ¿Delgado o musculoso? Me gustan de contextura fuerte. Mi marido es de contextura fuerte, no es que tengo aquí a mi perrito Biel. No es musculoso ni tampoco es delgado, delgado, delgado. Es de contextura fuerte. Y a mí me gustan los hombres de contextura fuerte. Los pollos de contextura fuerte. ¿Activos o pausados? Como yo soy muy acelerada, me gusta más bien que sean un poco pausados. Pero tampoco muy pausados, un término medio. Nada, ningún extremo ni otro. Quinta pregunta, ¿cultos o divertidos? Las dos cosas. Me gusta que sean cultos para tener con de qué hablar, temas importantes, y que sean súper divertidos. Las dos cosas yo creo que irían juntas. Y mi marido es de las dos cosas. Tengo suerte. Sexta pregunta, ¿caseros o juerguistas? A mí me gusta que sea más casero. Me gusta que sea juerguista, pero que vaya conmigo. Si no, no. No, el mío va con sus amigos a tomarse algo y todo y se la pasa súper bien y es súper casero. O sea que va dos veces al año, tres veces al año y no pasa nada. Séptima pregunta. ¿Metichón o pasotas? Ninguna de las dos. No me gusta ni el hombre que es así metiche ni el pasota, pasota, no. No me gusta ninguna de las dos. Es que me ha llamado mi marido. Esta es como la cuarta vez que intento hacer este tag. Me llama mi hija que está haciendo el teórico del carnet de conducir. Me llama mi marido, es la peor hora para yo hacerlo. Y digo, ya déjenme terminarlo. Iba por la séptima pregunta, que era, ¿metichón o pasota? Ninguna de las dos. No me gusta ninguno de los dos pollos. Me hace gracia, porque me llaman cada momento, cada momento. Bueno, pues continúo. Octava pregunta, me queda una a ver si no me llama. Ya he grabado como tres veces. Última, octava pregunta, ¿orejón o calvo? Si tengo que escoger uno, preferiría calvo. Mi marido tiene poquito cabello ahora, que está más mayor, tiene poco cabello, pero no es orejón. No es orejón. Pero me da igual. Si lo quiero, me da igual. Si tengo que escoger, preferiría más bien calvo que orejón. Eso sí. Novena y última pregunta. ¿Con camiseta de interior o tatuado? A mí no me disgustan los tatuados. Tampoco me disgusta que lleve camiseta interior. Si lleva camiseta interior es por comodidad. Y una persona tiene que estar cómoda. Me da igual. Si él está cómodo, a mí qué más me da. Bueno, pues no pienso nominar a nadie porque no sé a quién nominar. Si se me ocurre algo, lo dejaré escrito a ver a quién nomino. Pero es que casi todas ya lo han hecho, casi todas ya me parece que lo tienen hecho. Pero bueno, no pienso nominar a nadie hasta que no vea que no lo haya hecho. Pero la mayoría que estoy yo suscrita y que algunas están suscritas a mí, ya me parece que algunas lo han hecho. Lo ha hecho Manuela, no sé si lo ha hecho Arsune, no sé. Tengo que mirar bien a ver quién faltaría por hacerlo. Gracias. Si te ha gustado, dale un like y no olvides de suscribirte, ¿eh? Te espero en mi canal. Adiós.